Esto es Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. El BMX también tiene su espacio aquí en Todo Deporte Noticias, este día del deporte, parte de la cobertura, amigos, de TDN que realizamos gustosamente para llevarle todos los detalles de las distintas, de las varias, de las muchas actividades que se han efectuado acá en el Polideportivo Generaleño con motivo del Día del Deporte. Bueno, pues parte de las condiciones, parte de las características que se presentan cuando se practica un deporte como este, como podríamos denominarlo, y tan de moda últimamente, así como también el downhill de los deportes extremos con los que también contamos acá en el pues Valle de El General. Ahí está, ahora sí le salió parte y demostrando las condiciones, la muy buena técnica que tiene en el dominio sobre su bicicleta. Presentan como dos generaciones, los muchachillos y los más veteranos. Parte de lo que queremos hacer, ir sin dejar de practicar el deporte, hemos tratado de incursionar, ya dejamos la primera división y todo eso, ahora vamos con Maxi Baloncesto. Entonces como que se volvió a reanimar la llamita esta, y mucha gente que estaba ya retirado así está volviendo, y estamos haciendo una junta ahí con los chiquillos para foguearse, para levantar el nivel del baloncesto, y me parece que va por buen camino. Estas actividades ayudan mucho porque hacemos como una convivencia, empezar a unir equipos y grupos de veteranos con jóvenes, y bueno, al fin y al cabo eso es lo que más interesa. 3 contra 3, un street ball, un baloncesto callejero, las reglas son diferentes, cambian, y a practicar un poquito de básquet, y después lo más bonito de todo es que es totalmente gratis, y al final hay un incentivo económico que de ahí, gracias a los patrocinadores, pudimos lograr que el torneo se vuelva un poquito más interesante.